Y bueno, antes, bueno, mis viejitos trabajaban acá, mis padres trabajaban en la salita. Pero más antes no era como es ahora. No había cooperativa, no había nada, era tan solamente un pedazo de que reserva que decían. Era el sueño de llegar a una cooperativa o bien pedirle esta salina para poder trabajar a la gente del lugar. Mira, un trabajador de la sal es muy importante, por uno, por hacer valer tus derechos, que quedarte de la zona, tener una minería cerca como lo tenemos nosotros. Este mineral es de nosotros, por ser de acá, nativos de acá, de la tierra, de los originarios que somos, y nosotros le queremos defender y esto que sea una fuente de trabajo para nuestros hijos. Como dice el refrán, la unión hace la fuerza, así que es así. A donde hay unión es más fácil que pelear uno mismo. Porque uno solo no. Hay veces que, bueno, te abren las puertas y hay veces también que encuentras cerradas. Pero en unión, en mayoría, está la fuerza. La historia del trabajo en la Argentina es un largo camino que vamos a intentar desandar en estos 13 capítulos. 200 años atrás, cuando la Revolución de Mayo dio los primeros pasos para terminar con la servidumbre y la esclavitud, se inició en la Argentina la lucha por la distribución de la tierra. Y muy rápidamente nació la industria agropecuaria, que para establecerse como modelo productivo demandó, naturalmente, cambios sociales, políticos y económicos. Ese desarrollo fue dictado desde el exterior y generó beneficios para pocos, naturalmente. Eso sí, dejó a su paso una sangrienta campaña contra los pueblos originarios y la premisa de que lo criollo encarnaba la barbarie. Fue con los trabajadores que masivamente arribaron a la Argentina buscando una oportunidad que llegó el embrión de la organización obrera con que socialistas y anarquistas integraron las primeras sociedades y sindicatos. A partir de allí, la lucha para obtener derechos laborales será constante y cada paso será una historia llena de episodios vibrantes. Los invito a conocer esa historia. La historia del trabajo en la Argentina. Al momento de la creación del Virreinato del Río de la Plata, el estado de las fuerzas productivas en el territorio era de un desarrollo casi nulo. Las culturas originarias habían sido arrasadas. La fuerza de trabajo la constituían los pueblos sometidos a condiciones de esclavitud para favorecer el mantenimiento de los españoles.
La figura que los integraba al sistema era la encomienda, mediante la cual a un español se le encomendaba la evangelización de un grupo de indígenas, quedando sus vidas a disposición del encomendero. Otro sistema, la mita, era una forma de contratación por turnos en las minas que establecía el reemplazo de los mineros cada 6 meses. El yanaconajo era otro sistema de trabajo obligatorio aplicado como castigo a los indígenas nómades. Además del sometimiento obligatorio de los pueblos originarios, una importante cantidad de esclavos eran traídos desde África para completar la mano de obra. El resto de la población que no integraba el servicio forzoso estaba compuesta por artesanos, profesionales, comerciantes y terratenientes. Virreyes y cabildantes se sucedían en una administración cuya tarea principal consistía en contabilizar las sucesivas remesas de materias primas que tenían como destino los puertos españoles. En el virreinato, los primeros signos de progreso visible fueron los saladeros. Estos productos se exportaban a muy buen precio, enriqueciendo a quienes contaban con un puerto cercano. La industria era, sin embargo, el sector menos favorecido por el gobierno controlado desde la península. Pues América era el principal consumidor de mercancías españolas. Su Majestad no puede permitir que los establecimientos de fábricas y manufacturas se multipliquen, ni aun que subsistan. Lo estima contrario al bien y a la felicidad de todos sus vasallos y dominios, y recela que, acostumbrados a ellos, rehusaran después volver a las minas de oro y plata. Será hacia fines del siglo XVIII cuando una serie de acontecimientos ofrezcan a estas latitudes la posibilidad de torcer su destino. El desarrollo de la máquina de vapor, cuya utilización optimizó los estándares de producción de la época, generó un cambio en la economía mundial. 13 colonias inglesas acuerdan poner fin a la dominación británica. En Cusco, José Gabriel Condorcanqui toma el nombre del último emperador de los incas y encabeza una rebelión contra el poder español. La Revolución Francesa marca el fin del absolutismo y la instauración de la soberanía popular. Las rebeliones en el Alto Perú hacen peligrar las finanzas de los hacendados del Río de la Plata. El abogado Mariano Moreno los representa ante la corona y consigue la apertura del comercio con Inglaterra. La caída del trono español en manos de Napoleón Bonaparte será el motivo que Buenos Aires encontrará para exigir la sustitución del virrey Cisneros por una junta de gobierno revolucionaria. Hacendados, artesanos, gauchos, indios, peones o esclavos, en la Revolución de Mayo convergieron sectores que por distintas razones anhelaban la independencia. Sus dirigentes comprendían claramente la necesidad de un proyecto nacional que librara al territorio de su dependencia económica. Manuel Belgrano destacará la importancia de establecer una flota propia, asegurando la distribución, el comercio y el flete de los productos del país hacia el exterior. Toda nación que deja hacer por otras una navegación que podría hacer ella misma, disminuye su fuerza. Los recursos del Estado vendedor están en manos del Estado navegante.